Y muy buenas, chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y esta vez os traigo un mod menú para GTA V Online en PC. Como sabéis, desde acá ha salido la nueva versión, pues no os he traído ningún mod menú y es algo eso que me habéis pedido muchísimo. Y he estado probándolo, este menú que os traigo hoy, desde que salió el GTA. Incluso lo han actualizado varias veces y os traigo la última versión que está actualmente. Y es el mod menú subversión, os lo voy a enseñar. Y es la versión 2.1.2, que bueno, no está nada mal. Es gratuito, como ya os digo, y funciona bastante bien. Ha cambiado la forma de inyectarse, ¿vale? Desde hace unas cuantas versiones. Yo lo he estado probando unos dos días y no me han baneado. Ahora mismo estoy con un amigo en GTA V Online, en una sesión privada, ¿vale? Para ponerle opciones al jugador. Porque si estás tú solo en la partida no puedes ver las opciones que hay para poner a jugadores. Entonces he tenido que invitar a alguien para poder ver esas opciones y verlo todo completamente, ¿no? La forma de inyectar el menú ha cambiado totalmente, ¿vale? Ha cambiado totalmente. Simplemente os dejaré la descarga en la descripción. Lo descargamos y nos va a salir como unos archivos y nos saldrá Subversion Injection. Ha metido como un inyector, ¿vale? Un ejecutable es ahora el menú. Es algo bastante extraño, pero a la vez muy seguro y es la única forma ahora de usar un mod menú, ¿vale? De forma segura. Simplemente tenemos que estar en el campaña, hacer un doble clic y lo que hacemos es... ya se nos inyecta lo que es dentro del juego y con el menos del teclado ya abrimos el menú y podemos entrar a una sesión pública o una sesión privada. Yo recomiendo que entréis a una sesión privada porque, bueno, pues siempre hay algo de riesgo, ya que pues necesita todavía unas cuantas versiones para que esté todo todavía mucho más seguro, ¿vale? Y una vez eso lo inyectamos ya podemos jugar perfectamente, lo abrimos con el menos y os voy a enseñar todas las opciones ¿qué hay, vale? Bueno, en Players Option que tenemos el tema del Good Mode. Como vemos, me voy a poner el Good Mode, ya me lo he puesto. Y me voy a disparar un misil y como veis, ¡pum! Pues ya tengo el Good Mode en una sesión online en la 1.40, ¿vale? Luego también tenemos el Semi Good Mode. La regeneración, si no queremos un Good Mode pero que se nos regenere la vida rápidamente, pues le damos aquí cañita y se nos pone esto para que se nos regenere más rápidamente la vida. Luego también tenemos el modo invisible, ¿vale? No nos ven los jugadores y la verdad es que funciona muy bien. A veces parpadea, pero eso los otros jugadores no lo ven. Yo creo que el mod menú lo hace así para que sepamos dónde está nuestro personaje o algo de eso. Pero ya os digo que no nos ven los otros jugadores. Luego, pues que el jugador esté visible, fuera del radar, darnos vida, limpiarnos en el caso de que tengamos pues manchas de sangre y demás. Quitarnos las estrellas de policía y luego pues diferentes cosillas como super velocidad, a ver qué me está llamando aquí Lester. Y super salto, ¿vale? Como veis, funciona bastante bien. Super velocidad al nadar, super velocidad al correr. Y como veis, pues le damos ahí caña y pues tenemos una velocidad de la leche y corremos rapidísimo, ¿no? Como veis, corremos muy rápido. Me lo voy a quitar esto porque molesta un poco. Luego también tenemos puños explosivos, ¿vale? Que está bastante bien. Y luego pues estamina infinita, la radio en el móvil y un montón de cosas más que bueno, que no están nada mal, ¿no? Luego también tenemos el tema de clonar aquí guardaespaldas. Tenemos guardaespaldas que tienen pistola y en el caso de que disparemos pues nos hacen caso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Pues bueno, modificaciones en el vehículo, ¿vale? Hostia, vaya salto pegado. Modificaciones en el vehículo, ¿qué tenemos en el vehículo? Tema de Good Mode, ¿vale? Si tiramos una granada aquí mismo, pues el coche no explotará. Básicamente he cogido un coche que no se pueden usar armas dentro, si no me equivoco. A ver, voy a coger este coche y os lo enseño. Creo que tienes que volverlo a activar cada vez que te metas a un coche, ¿vale? Pero no estoy del todo seguro. A ver, me pongo el Good Mode, pim pam. A ver, ¿qué pasa? Se están peleando aquí. Vale, tiro aquí una esta y... Como veis, no muero y el otro personaje sí muere. El coche hay en Good Mode. También lo podemos mejorar con un solo botón, que está bastante bien. Lo que es la velocidad la podemos cambiar y como veis, pues el coche corre, ¿vale? Y estamos hasta volando. Lo podemos incrementar incluso más o pararlo, ¿vale? Si queremos ir parándolo para no estrellarnos contra el suelo, pues también. Luego también invisibilidad en el coche. Colores, yo qué sé, aceleración. Un montón de cosas, incluso la alarma infinita que... mola mucho. O que tenemos el boost en el Baltic, el coche este que tiene un cohete detrás, pues para que tengas lo que es la fuerza esta infinita, ¿vale? Muy chulo.
Luego también el tema de cambiarnos el personaje, pues también funciona muy bien, la he probado y funciona bastante bien. Me voy a quitar las estrellas de policía porque me están siguiendo, me lo quito con esto, Never Wanted. Y luego también deciros que para dar para atrás tenemos que darle al 0, cerrar el menú con el menos y movernos por los menús de arriba, de online, spawn y demás, con el 9 y con el 7. Es algo bastante incómodo, yo manejo lo que es el GTA con una mano y el otro el menú, así que es un poco complicado. Molaría que le dieran esa compatibilidad con el mando y pues estaría muchísimo más cómodo. Luego así pues el tema del teleport, ¿vale? Diferentes pues sitios de mapas y demás. Luego estamos aquí en el FBI. Bastante rapidez va esto, ¿vale? Y como veis, pues diferentes sitios del mapa podemos ir, Santos Custom y demás, ¿vale? Luego también tenemos el tema del aimbot, que ha mejorado muchísimo y funciona muy bien, ¿vale? Yo lo he estado probando y funciona bastante bien. Y esto funciona sobre todo en una partida pública, ¿vale? O sea, es muy, muy cheto. A ver, que me ponga aquí un arma. Como veis, tenemos que configurarlo todo bien, ¿vale? Y esto ya os digo... Ya os digo que revienta, ¿vale? O sea, ya os digo que revienta y le estás disparando a un tío, por ejemplo, a la pierna y le... Mira, como veis, hace como una autopuntada a la cabeza directamente. Esto está muy cheto, ¿vale? Y recomiendo que no lo uséis porque molesta bastante. Yo me lo voy a quitar, ¿vale? Luego también tenemos el tema de las armas. La recarga mucho más rápida. Así podemos tirar, pues, misiles súper rápidos. Si esto lo subo, lo incremento, pues disparo un misil y como veis la recarga, ¡pum! Rapidísima, ¿vale? Rapidísima. Pa, como veis, recarga rapidísima. Incluso incrementar el daño de las balas también, pues para que las balas hagan mucho más daño. O quitar la recarga y ya pues no recargaremos. Y como veis, pues es una auténtica chetada, ¿vale? Y luego también podemos poner munición infinita. Y bueno, aquí tenemos que tener una bala, si no, no se queda la munición infinita. Pero ya os digo que está muy cheto esto. Luego también el tema de explosive ammo, fire ammo y demás, ¿vale? Pues para disparar granadas con la ametralladora. No sé, como veis, mola bastante. Y luego también nos podemos dar todas las armas, pues incluso las pistolas eléctricas y todo esto, ¿vale? Pues lo tenemos en el online muy bien, la verdad. Luego también nos podemos quitar armas. Modificar el tema del tiempo, como veis aquí, pues las horas ir modificándolo, que sea de noche, de día y demás, como nosotros queramos. Y luego también tenemos un tema de recovery, ¿vale? Para chetarnos la cuenta, yo recomiendo que esto no le deis porque, o sea, la puedes liar muchísimo. Como veis, me estoy dando dinero, ¿vale? Me acabo de dar un montón de dinero. Y luego el tema de darte nivel y demás, también te lo puedes desbloquear. Incluso también este menú tiene protecciones, ¿vale? Pues para entrar en sesiones públicas y que no te estén craseando el juego, que no te estén quitando las armas, que no te estén expulsando. Bastante bien. Luego tenemos aquí el tema de, pues... ver los FPS a los que vamos. Ahora mismo voy a 70 FPS. Y luego también tenemos un speedometer, que si os digo la verdad, no sé dónde está, vale, está abajo, ahí en la esquinilla. Lo voy a quitar todo esto y luego pues también podemos cambiar lo que es el color del menú y mil historias más, ¿vale? Luego también tenemos el no clip, darnos esto dinero, ¿vale? Con el pet. Si os deis dinero, recomiendo que os lo deis así, ¿vale? Porque es mucho más seguro y está bastante bien. Pero ya os digo, esto tener muchísimo cuidado porque os pueden banear, ¿vale? Y luego también conducir al waypoint, que eso está muy chulo, ya os lo he dicho muchas veces, ¿vale? Los que veis todos los vídeos, pues ya lo sabéis. Y en este caso vamos a probar las opciones que le puedes poner a, pues alguien de tu sesión, ¿no? Alguien de tu sesión, pues a ver si se baja mi compañero y le puedo dar, pues... o dinero en forma de huevos, en forma de cajas fuertes, ya de 2000 en 2000, o si queréis ya de 40.000. En 40.000 ahora mismo le está dando de 40.000 en 40.000. Voy a coger una bolsa, él no quiere dinero porque dice que le banean. Pero, como veis, le voy a quitárselo ya. Y como veis, la bolsita que cojo me da 40.000, ¿vale? Una chetada. Falta aquí, ¿qué falta? Yo lo estoy probando, entonces os voy a decir más o menos lo que me falta en este menú. Me falta el teleport to me, ¿vale? Es algo esencial y pues no está. Luego también puedes darle armas, quitarle armas, clonarle, como veis le estoy clonando. Y luego pues diferentes opciones como violarle, ¿vale? Le estás violando, hacerle 69 y yo qué sé, mil historias, ¿vale? O sea, ahora mismo pues acaba de buguear un poco. A ver si se desbuguea. Ahí se ha desbugueado. Bueno, pues diferentes cosas de estas que, como ya se ve Rockstar, pues se enfadó muchísimo por estas opciones en los menús en PS3 y esperemos que no se enfade por estas opciones que están poniendo ahora mismo en PC, ¿vale?
Luego, pues un montón de cosas más, como darle nivel o crashear el juego, que eso ya os digo, que no lo hagáis porque molesta muchísimo. Luego a todos los jugadores, pues darle a todos dinero y demás. Ya os digo que el mod menú me va súper fluido, lo he estado probando y me va muy bien. Nunca se me ha crashado el juego jugando con este menú. Y como veis, podemos spawnear coches. Un dato bastante importante, si queréis probar este menú y queréis spawnear coches, es que tenéis que poner el tema de option en spawn upgrade. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues porque si no le pones esta opción que se spawnen los coches mejorados, pues no te funcionan los coches, es decir, te expulsa, ¿vale? Como si el coche te dice que no es tuyo y demás, ¿vale? Y de esta manera, como veis, pues lo puedo probar perfectamente y el coche ya pues te lo ha mejorado, o sea, ¿qué más puedes pedir, no? Como veis, pues bastante chulo, va muy bien. Y eso, tendréis la descarga en la descripción, espero que reventéis el botón de like por el trabajo que me ha llevado este vídeo, ya que llevo días probándolo. Porque es muy arriesgado subir estos menús al canal ahora mismo. Como ya sabéis, Rockstar está pues diciendo que todos los mod menús del campaña, todos los mods del campaña son ilegales. Los del online también, han cerrado mod menús, incluso han contactado con los desarrolladores y pues les habrán dicho que si no lo cierran les denuncian y demás. Y bueno, pues yo la verdad es que estoy un poco acojonado porque han cerrado un mod menú que incluso al buscar el nombre del menú salía antes mi página web o mi canal o vídeos míos antes que la página oficial. Y bueno, pues les han dicho que se lo cierren, que han dicho que lo cierran o si no les denuncian. Y yo estoy un poquillo pues acojonado, ¿no? Porque si no, a ver qué coño va a pasar. Pero bueno, ya haré un vídeo hablando sobre esto, seguramente mañana o pasado, hablando de este tema porque me parece un tema bastante interesante, ¿no? Y un tema para poder hablar en el canal. Que bueno, que mola, ¿no? Hablar de ese tema, pero jode. Bueno, y eso es todo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Os dejaré el link en la descripción para que lo podáis probar. Y nos vemos en los siguientes. Adiós. Camino mods, bienvenidos al canal. Este es un lugar donde todo se puede hackear. Podrás tener un taxi volador de color rosa. Poseerán más hackeadas muy poderosas. Entra, date prisa, no existe la arrogancia. Cada vídeo está hecho con mucha constancia. Aquí los ovnis...